La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que se han programado una quincena de actividades como impulso al sector artesano y se ha subrayado que el Paseo de los Artesanos remite también, a través de códigos QR, al Marketplace de Artesanía impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, donde hay más de 150 artesanos y alrededor de 2.000 productos en venta directa. Sobre todo hay que reforzar y reconvertir, como decía el presidente también de los artesanos, las ayudas a nuestro sector. Ayudas que van a salir ya en las próximas semanas, que tienen ciertas novedades, que van muy relacionadas al entorno que estamos viviendo, como por ejemplo que se van a multiplicar más que por cuatro las ayudas artesanas existentes hasta el momento para el sector. Vamos a llegar a una convocatoria de 710.000 euros en artesanía, que como digo es prácticamente más que multiplicar por cuatro lo que teníamos hasta la fecha. Franco ha avanzado que en las próximas semanas se publicarán las ayudas al sector artesano que multiplican por más de cuatro su dotación para llegar a los 710.000 euros y que se ampliarán los conceptos subvencionables, haciendo hincapié también en la digitalización, incluyendo además el pago anticipado para los artesanos. Una fuerte campaña también de promoción de la artesanía que va a arrancar en breve y que va a tener información de la artesanía muy vinculada también al turismo de nuestra región. De manera que cada provincia va a contar con dos iconos representativos, tanto de la artesanía como del turismo, para poderlo comercializar. Y eso va a enganchar luego con una segunda campaña que vamos a hacer de regalo artesanía, muy centrado en las fiestas navideñas, donde también vamos a contar en las principales ciudades con agrupaciones de lugares para la venta de la artesanía, especialmente en la campaña navideña que vamos a poner en todas las ciudades. La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha avanzado la puesta en marcha de una campaña de promoción que relaciona en cada provincia la labor de sus artesanos con dos de sus iconos turísticos y que será la antesala de una campaña Regala Artesanía que se dirigirá a las fechas navideñas y que implementará puntos de venta agrupada para los artesanos. La idea es que este Paseo de los Artesanos esté aquí en Toledo hasta el próximo 22 de octubre. El 23 de octubre irá a Cuenca y seguirá viajando por el resto de las provincias de nuestra región y de las principales ciudades de nuestra región para seguir viviendo de la artesanía de Castilla-La Mancha en una temporada estival en la que todos estamos acostumbrados a vivir en toda su intensidad la artesanía. Patricia Franco ha reconocido que las previsiones que existen en materia turística para este puente están en cuarentena como consecuencia de las decisiones que se puedan tomar en Madrid y ha asegurado que en turismo rural hay protagonismo de provincias como Albacete, Ciudad Real o Guadalajara, superando el 50% de ocupación, una ocupación que también supera el 50% en materia turística en la ciudad de Toledo para el fin de semana.